castellanos, aragoneses y navarros disfrutaban de la derrota recién asestada al moro. Córdoba, Jaén, Sevilla, Cádiz habían sido reconquistadas. La resistencia almohade parecía hundida para siempre. Eran tiempos de victoria para los reinos que volvían a dominar la península. La Edad Media quedó partida en dos mitades, y esta era cristiana. En manos del enemigo, solo Granada. Alfonso X el Sabio, hijo de Alemana, inauguró una época de esplendor cultural para Castilla. El rey sabio amó la ciencia, la poesía, el misterio que encerraban los astros, la justicia, la ley, el castellano. La guerra parecía pertenecer al pasado más reciente. Los ecos de las cruzadas que aún se oían alimentaban la idea de una Europa cristiana unida, de una Europa fuerte, colosal, al servicio de Dios y del Papa. Castilla se había sumado al rito romano. Jaque al rey. La paz que disfrutaba Alfonso X el Sabio, él mismo la turbó. Apeteció para sí el trono del Imperio Romano Germánico. Viajó e intrigó hasta olvidarse de Castilla. El sabio, encontrándose muy lejos de sus reinos, perdió a su heredero. El sueño del imperio costó dinero a Castilla, esfuerzos diplomáticos a un monarca que no contaba con la simpatía de un papa soberano, de un pontífice que no otorgaba el beneplácito político al castellano. Mi hermano acaba de decir que mi padre Sancho y mi madre María no tuvieron más remedio, muerto mi tío y ausente mi abuelo, que viajar a Andalucía para luchar contra el moro. Pero a Enrique se le ha olvidado explicar que mi padre era el segundo hijo varón de mi abuelo Alfonso y mi abuela Violante. Mi madre viajaba con mi padre porque él estaba muy enamorado de ella y quería permanecer siempre a su lado. Mi abuelo, cuando volvió de sus viajes derrotado en su intentona imperial, reconoció el valor de mi padre y lo confirmó como legítimo heredero del trono, a pesar de que mi tío don Fernando, el muerto, había dejado un hijo varón de corta edad. El abuelo admiraba también a mi madre, pero con ella empezaron los problemas con todos, hasta con el papa. El padre de los infantes, el rey Sancho IV. La madre, la reina María de Molina. El escenario Castilla. La historia de intriga, pasión y muerte. La protagonista, María Alfonso de Meneses, María de Molina, una mujer castellana que un día se convirtió en reina porque un joven se enamoró locamente de ella. Era hijo de Alfonso X el Sabio. María de Molina fue parte de Castilla, tan serena como ella, tan noble y recia como estas tierras. A María de Molina le deben los reinos hispánicos muchos años de historia y vida. Yo, como soy humano y por tal pecador, sentí por las mujeres, a veces, gran amor. Que probemos las cosas, no siempre es peor. El bien y el mal saber, y escoger lo mejor. Thank you.
Sancho estaba comprometido con Guillermina de Moncada, una rica heredera catalana. Todos decían que era fea y brava. Quizá por eso mi padre no le hacía caso alguno y vivía con su amante, María de Ucero. Sabemos que tuvo con ella una hija a quien mi madre apadrinó. Claro que no fue la única, porque el rey, nuestro progenitor, ignoramos cuántos hijos bastardos llegó a tener. Pero todos antes de conocer a nuestra santa madre. Cuando esto sucedió, él perdió la cabeza y ella lo perdonó con magnanimidad. Él se volvió un amante perfecto y no hubo otra mujer en su vida, tampoco otros hijos que no fuéramos nosotros. Un sabio, enemigo de Sancho IV, reconoció que el único lado de simpatía de este rey feroz fue el haber amado apasionadamente hasta el final a una admirable mujer, doña María de Molina. Y es cierto. Claro que ella, por las descripciones de sus contemporáneos, era una bella dama. Y en aquel entonces se creía que, do las mujeres son fermosas en los cuerpos, han los maridos de excusar todo fornicio. Sancho y María vivieron desde luego una de las historias de amor que pertenece con merecimiento a la leyenda medieval. Según esta, la joven con quien el bravo heredero se casó era su propia tía, prima hermana a la sazón de su padre. Aquel matrimonio provocó el escándalo. El papa, Sancho lo sabía, jamás extendería una dispensa y sus hijos ilegítimos para la iglesia no podrían heredar el trono, menos cuando éste era apetecido por un niño, un heredero legal. La nobleza y el pontífice, interesados por otras razones en la inestabilidad de Castilla, aprovecharían sin dudarlo aquella debilidad. Aragón también estaba enfrente, al igual que Francia, Portugal y, más grave aún, su propio padre Alfonso X, autor en definitiva de semejante conflicto sucesorio. Siempre del apoyo de mi familia materna. Por cierto, qué diferentes debieron ser mis dos abuelas. Mientras doña Mayor Alfonso de Meneses se preocupó por el bien de su hija y el de Castilla, doña Violante, la madre de mi padre, presionó al abuelo para que no reconociera a su hijo don Sancho como heredero. Doña Violante quería que el rey fuera el primogénito de Fernando de la Cerda, mi primo, un niño. Alguien a quien ella pudiera gobernar a su antojo. Pero a pesar de todo, mi madre no consintió que desheredaran a don Sancho, y el testamento del abuelo Alfonso jamás pudo cumplirse. De entrada, mi padre se coronó rey, y nada más hacerlo, concedió una merced a la abadía en la que reposaba ya mi abuela materna, y dijo: «Por ruego de doña María, la reina, mi mujer, porque me dijo que su madre yace enterrada en este monasterio». Fue una forma sincera de expresar gratitud y cariño. Doña Violante, sin embargo, desde Sevilla nunca dejó de amenazarnos. Doña Violante y el propio monarca Alfonso X. Sevilla, corte del sabio, se levantó. Reaccionó en contra del nuevo soberano de Castilla, Sancho, que se coronó rey sin respetar la voluntad de su padre. El rey sabio había dudado demasiado y finalmente inclinó en las partidas la balanza a favor de su nieto. En la cuestión sucesoria olvidó la gesta del hijo valiente, del hombre que se había hecho cargo de la defensa de Castilla en los peores momentos, tras la muerte del primogénito Fernando de la Cerda, mientras Alfonso coqueteaba con Europa.
Tampoco valoró el peligro que encerraba dejar la corona en manos de un niño. Ni tan siquiera consideró el riesgo de fractura entre los diferentes grupos de poder, entre la nobleza castellana. Sevilla, entre tanto, mostraba su lealtad al sabio. Es una situación muy difícil y dará lugar pues, a un conflicto que va a durar, va a empañar los últimos años de la vida de Alfonso X y luego va a ocupar algo después de la muerte del monarca. Fue la primera prueba de fuego para María de Molina. La situación de rebeldía en la que su esposo se había declarado frente a su padre exigía sobre todo prudencia en el ejercicio del poder. María estuvo a la altura de las circunstancias. Su equilibrio y diplomacia eran, en esta hora y desde Andalucía, esenciales para Castilla. El clima de confrontación civil obligó al aguerrido Sancho a viajar constantemente. María, embarazada de su primer hijo, acompañaba al rey. Entonces, las largas distancias entre Castilla y Andalucía no eran obstáculo para los jóvenes que la leyenda quiso imaginar enamorados y que solo se separaban cuando el peligro desaconsejaba el amor. Fue el caso del asedio de Extremadura. Sancho dejó a María en Córdoba, a buen recaudo. Él se fue hacia el campo de batalla. Una rápida maniobra de Alfonso X y sus aliados árabes que se dirigían hacia Córdoba hizo temer por la suerte de María. Más de 22 leguas recorrió el rey bravo para proteger a la dueña y señora de su corazón. Esta vez llegó a tiempo, pero ante la guerra declarada y abierta entre padre e hijo, la permanencia de María a punto de ser madre era en la zona de revueltas cuando menos imprudente. María, además, amaba Castilla. Sabía que aquí estaban los apoyos que necesitaba, las ciudades. Zamora era refugio seguro, ejemplo de inquebrantable fidelidad. Fui la primera hija de María de Molina y Sancho IV. Isabel me pusieron por nombre. Nací en tierras de Zamora. En recuerdo de este acontecimiento familiar, mi padre dio la villa de Toro a mi madre y dijo: por cuanto he gran voluntad de facer bien y merced a vos, infante doña María, mi muller. Desde entonces ella sintió un gran cariño por este lugar y le otorgó muchas mercedes. Yo quedé aquí, entregada a los cuidados de mi pobre aya, María Fernández Coronel. Mi madre trató, inútilmente, de firmar la paz con mi abuelo. Claro que no hizo falta. Alfonso X el Sabio murió en Sevilla sin modificar aquella su voluntad, desheredar a su hijo Sancho. Santa María, Madre Christi, rogamus. Ute santa dat passes ensina. María de Molina y Sancho IV vistieron riguroso luto para oír solemne misa de requiem. Miserere Jesu Christe clemente. El matrimonio, acabada la ceremonia, cambió los paños de duelo por los de oro. Él se hizo proclamar soberano de León y Castilla y reconocer reina a María y heredera a la infanta Isabel. Después fueron ungidos por la gracia de Dios reyes de Castilla, León, Galicia, Toledo, Sevilla, Córdoba, Murcia, Jaén y el Algarve. Alfonso X estaba muerto y Sancho deseaba olvidar su testamento. Así entraron Sancho y María en la historia que presidió aquella Edad Media.
en los juegos de alianzas con los unos y los otros, en los juegos versátiles de reyes, nobles y papas. Negociaron hábilmente la paz con Aragón, porque de este reino dependía su permanencia en el trono. Los pretendientes legales a la corona castellana, los adversarios de Sancho, sus sobrinos, eran rehenes del monarca aragonés. Pero la sangre corría en el sur. Y era cristiano. Fueron los cristianos pasados a cuchillo, devastados, arruinados, asesinados, robados, talados, y por sus cadáveres insepultos luchaban por devorarlos las aves y los lobos. Mis padres no podían borrar la huella de mi abuelo en Andalucía. En Sevilla se había instalado algo más que la tumba de Alfonso X el Sabio. La casa de un grupo de poder, sus leales, todos cristianos, que se mezclaban sin ruborizarse con los árabes y no dudaban a la hora de solicitar incluso ayuda a los musulmanes para atacar Castilla, hacerse fuertes, dominar. Mi abuela Doña Violante y mi tío Don Juan acaudillaban una guerra sorda, una guerra por el poder que minaba la península. Mi madre aconsejó prudencia al rey, su esposo. Le recomendó la paz, la negociación con el reino de Granada. Ella sabía que la diplomacia era el remedio más eficaz contra los intereses establecidos, contra aquella nobleza temerosa de perder sus privilegios. Después de todo, y pese a lo que luego se contó, los reinos musulmanes y cristianos podían ser amigos. Por tanto, tanto los enemigos de Sancho IV van a buscar en determinados momentos el apoyo del rey de Granada o del sultán de Marruecos, como Sancho IV va a intentar quebrar estas alianzas y ser él el que consiga el apoyo y la alianza del rey de Granada para tener fuerza y controlar a este grupo de nobles que todavía en Sevilla seguía manifestando una cierta resistencia hacia el gobierno de Sancho. Es un momento muy conflictivo, no solamente en la península, no solamente en Castilla, sino en toda Europa. Desde finales del siglo XII se ha producido la recepción del derecho romano y se están sentando las bases de lo que va a ser el Estado moderno. Y esto supone en Castilla el fin del poder de la nobleza tradicional, el fin del poder político de la nobleza tradicional, que la nobleza tradicional ya no intervenga en los asuntos de gobierno, sino que sea el rey y las instituciones que se irán creando, que se están creando en este momento, quien atienda al gobierno del reino. Alfonso X había puesto las bases para esto con la introducción del derecho romano y la nobleza veía que Sancho iba a seguir la política de su padre y, por tanto, un grupo muy importante de la nobleza, una serie de nobles, incluso de sangre real, infantes, tíos de Sancho, parientes próximos suyos, pues estaban en contra de esta situación, que pensaban que si quien ostentaba la corona eran los infantes de la Cerda, los iban a poder manejar y conseguir manteniendo un poder político. Además, son muy pocos los hombres, tanto si son locos como si son cuerdos, capaces de apreciar justamente lo sensato. Uno, el cuerdo no es capaz de buscar la cuarta parte de lo que merece, mientras que otro, el loco, se atreve a pedir el doble de su derecho. Doña María, mi madre, comprobó hondamente abatida cómo mi padre don Sancho entregó la candela, el fuego que devastaría nuestros reinos. Solo ella parecía ver avaricia y envidia detrás de los nobles, el mismo grupo de desleales que había luchado contra nosotros desde Sevilla, al lado de mi abuelo don Alfonso. El rey prometió a uno de ellos, al señor de Vizcaya don Lope, traidor a nuestra causa no hacía tiempo, hacerle el mayor hombre del reino y más honrado. Don Lope trataba de acercarse a Aragón, reino hostil a los nuestros desde la muerte del buen rey que negoció con mi padre.
¡Qué poco duró la paz! El señor de Vizcaya, desde la posición de poder que le otorgó mi padre, intrigó y alimentó la ruptura con Francia, aun a sabiendas del interés de mi madre por la mediación del monarca francés ante su amigo el Papa, única vía para conseguir la deseada dispensa matrimonial. Sin la legitimación de la Iglesia, poco o nada podíamos hacer. Don Lope, con la intención de bombardear la buena relación con Francia, divulgó por doquier que el soberano francés pretendía, ignorando la existencia de mi madre, casar a Sancho con su hermana a cambio de la amistad. Fue cómplice de semejantes maniobras y todo para dañarnos, para hacerse más fuerte aún. Don Lope llegó más lejos y hechizó a mi padre, cautivó su débil voluntad. Deseaba controlar la recaudación de tributos reales, gobernar a su antojo. Como sabía que mi madre se oponía a sus maniobras, trató de alejarla de mi padre. Ideó que él se casara con la antigua novia, aquella fea y brava Guillermina de Moncada, prima hermana de Don Lope. La perversidad de este noble señor de Vizcaya nos causó grave perjuicio. Para conseguir sus propósitos, separó de nuestro lado a todos los hombres y mujeres de confianza. El hacer bien al malo no es cosa de provecho. El ingrato no paga el bien que se le ha hecho. El agradecimiento para el malo es desecho. Si un favor se le hace, dice ser su derecho. ...1288... bisiesto aciago. María hizo gala de su paciencia y sabiduría, a pesar de la grieta que el señor de Vizcaya, Don Lope, abrió entre ella y aquel amante ciego en otros tiempos y esposo distante ahora. Consiguió los suficientes apoyos para desarmar la trama de su enemigo, la opinión de la reina. Firmar la paz con Francia prevaleció sobre la de Don Lope, que optaba por la amistad con Aragón. Don Lope le devolvió el golpe a María y a Castilla. Don Lope hizo frente a mis padres, frente hasta la muerte. Vivimos un violento trance. Participó mi tío Don Juan al lado del traidor. El señor de Vizcaya ha sido asesinado en presencia del infante Don Juan. Doña María de Molina, en su intercesión, evita la muerte de su cuñado. Y aquí, ahora, todos se rebelan contra Castilla, contra un infante que se ha mostrado enérgico y duro, bravo en una palabra. Y aquí veremos cómo Doña María de Molina, dividiendo los diversos territorios, dividiendo los enfrentamientos de Aragón, de Francia, del Al-Ándalus y de Portugal, consigue al final un éxito notable y rotundo que evita la confabulación contra Castilla. Mi madre presenció, embarazada de mi hermano Enrique, aquella horrible tragedia. Él jamás pudo hablar. Llegó mudo a este mundo. De vengar la muerte de Don Lope, se encargó Aragón. Alfonso III dejó en libertad a los infantes de la Cerda, los herederos que disputaban el trono a Sancho. En Vizcaya, las villas del señorío de Don Lope se sublevaron. El primogénito de la Cerda poco después fue proclamado rey de Castilla. Cuando todo parecía perdido porque ya había otro rey en Castilla, el monarca francés nos echó la mano que más necesitábamos y solicitó del Papa la dispensa matrimonial. Portugal nos reiteró su amistad y Marruecos volvió a tendernos una mano blanca, ayudándonos incluso a esclarecer la verdad, informándonos de mezquinas maniobras de algunos nobles castellanos. Pero mi madre quería, antes que cualquier cosa, legalizar su unión con Sancho, que la Iglesia dejara de considerarla incestuosa. Solo la intervención del Papa podía resolver el conflicto de Castilla, la sucesión. Mi mayor, mi mayor.
Pronto la alegría de la joven infanta Isabel se tornó en pena. Su nuevo destino estaba lejos de Castilla, en Aragón. Muerto el rey aragonés, sin hijos, las gentes de aquellas tierras tomaron por monarca a su hermano don Jaime. Castilla se apresuró a firmar una alianza que se selló con el matrimonio del nuevo monarca don Jaime y la infanta Isabel. Sancho y María no podían perder una oportunidad única. Don Jaime prometió sobre la cruz y los santos evangelios que en todos los días de nuestra mujer y vuestra hija doña Isabel, reina de Aragón y de Sicilia, que no podamos con otra casar. Y prometemos que desde la próxima Navidad hasta pasados 2 años que atendamos a la reina nuestra mujer, así que no pasemos a ella corporalmente, mas que siga virgen hasta los 2 años sobredicho. Jamás casaría con don Jaime. El sur volvió a entrar en ebullición. El emir de Granada atravesó el estrecho para entrevistarse con el sultán de Marruecos. La peligrosa maniobra se produjo en un momento en el que la tensión se recrudecía en Castilla. Las intrigas de la antigua nobleza feudal socavaron otra vez el camino hacia la estabilidad. El juego político de doña María era demasiado arriesgado y pronto los nobles se supieron desplazados por fuerzas emergentes que de hecho estaban sentando las bases de un nuevo sistema de gobierno que caminaban hacia el Estado moderno. María de Molina era la mejor valedora del nuevo grupo de poder y por ello la enemiga a batir por la vieja nobleza levantisca. Fue la reina quien determinó tomar la dirección de la defensa de Andalucía, no sin antes asegurarse el apoyo de esa nueva clase social que estaba cobrando fuerza y ella impulsaba, la burguesía, las ciudades. Doña María de Molina diseñó un programa eficaz que condujo a la mejor de las victorias que sorprendió a todos: el acuerdo con los musulmanes. María libró a Castilla de asuntos que la perturbaban. Ella sabe entender cuál es el proyecto nuevo y moderno: la legitimación de los municipios, del poder popular, del poder entendido, de las clases rectoras, de las ciudades, que en un mundo moderno que se abre justamente con la revolución de las burguesías urbanas, de los grupos mesocráticos, aquí, que tienen su fundamento en los parlamentos, en las cortes, son en último término el poder definitivo que doña María de Molina sabrá conjugar para legitimar, en último término, el concepto importante de unidad, que ella va a saber llevar precisamente contra la secesión de los viejos y clásicos estamentos, nobiliarios o eclesiásticos. Con enojo muy grande le empecé a denostar. Le dije: si amor eres, no puedes aquí estar. Eres falso, embustero y ducho en engañar. Salvar no puedes uno, puedes 100.000 matar. Con engaños, lisonjas y sutiles mentiras emponzoñas las lenguas, envenenas tus viras. Hiere a quien más te sirve tu flecha cuando tiras. Separas a las damas de los hombres por iras. Fui repudiada por don Jaime, el rey de Aragón. Se comprometió con otra mujer, con doña Blanca de Nápoles. ¡Qué dulces e hipócritas palabras las de mi prometido! Ni halle yo
retornaríamos a Castilla. Doña María muy pronto iba a necesitar nuestra ayuda. El rey enfermó y esta vez iba a ser de muerte. Mi padre murió al lado de mi madre, a la luz de las velas, dejándole 7 hijos y unos reinos a punto de dividirse. En la cámara mortuoria, en mitad de aquella penumbra y dolor, los nobles organizaron conciliábulos y se enzarzaron en polémicas egoístas. Mi padre dejó así escrito que fuera doña María, su mujer, la tutora de su heredero, Fernando, porque él era pequeño de edad y temía que, desde que él finase, habría una gran discordia en su tierra por la guarda del mozo. A la cámara mortuoria acudió don Enrique, un nuevo personaje que, por desgracia para la reina viuda, se incorporó a la corte. Familiar lejano de su difunto esposo, era la encarnación viva de la intriga y perturbaciones políticas. Presionó a María con la intención de compartir con ella la tutoría de don Fernando, el rey niño. La negativa de la reina abrió la guerra para la que ya estaban preparados el propio don Enrique y, como siempre, un amplísimo sector de la nobleza. Mi madre fue rechazada en varias ciudades castellanas. Puertas cerradas, revueltas, asonadas que encabezó don Juan, el hermano de don Sancho. Aquel a quien ella salvó la vida, a quien mi hermano Enrique debe su mudez. Todos confiaban en la pronta caída de una mujer que imaginaban débil. Doña Violante también se sumó a la oposición activa y pactó el reino de Castilla para su nieto don Alfonso de la Cerda y el de León para su hijo don Juan. Castilla volvió a romperse. La encrucijada política tenía muy difícil solución. Doña María comenzó a pactar, buscó apoyo en las ciudades, redujo impuestos gravosos para la mayoría, compartió con don Enrique la tutela de mi hermano don Fernando y limitó el poder del clero. Pero le faltaban armas materiales para combatir a unos ricos hombres que le eran hostiles. En el pueblo castellano sí encontró fuerza moral y depositó en él su confianza. En prenda nos dejó a nosotros, sus hijos, y las gentes le fueron fieles. Aquí se vuelven a levantar contra Castilla las legitimidades de Fernando de la Cerda apoyadas por Francia, los deseos de Aragón de introducirse en el Levante y el Este español, justamente exigiendo los derechos sobre Murcia, las tipificaciones del rey de Portugal que exige los derechos sobre plazas fronterizas, las divisiones internas del infante don Juan y don Enrique que exigen, lógicamente, que se cumplimente el viejo testamento de Alfonso X. Y en este sentido hay que decir que doña María de Molina resuelve la situación en el pacto de Alcañices con su pariente don Dionís, cuando se llega, en virtud de ese pacto, a una vinculación con Castilla que disuelve esa minoría de edad y consigue al final un consorcio, una solidaridad de los nobles en apoyo del soberano. Hace mucho el dinero, mucho se le ha de amar. Al torpe hace discreto, hombre de respetar. Hace correr al cojo, al mudo le hace hablar. El que no tiene manos, bien lo quiere tomar. Yo vi en corte de Roma donde está la santidad, que todos al dinero tratan con humildad. Con grandes reverencias, con gran solemnidad, todos a él se humillan como a la majestad. Ocurrió algo extraordinario que sacudió el corazón de mi madre. Enrique el Mudo, en silencio, tal y como vino al mundo, se fue para siempre. Era su hijo preferido. Fue el más duro golpe para doña María. Perdió al hijo al que seguramente más quiso, a un niño en el que creyó y defendió, en contra de quienes pensaban que la sordera afectaba a la inteligencia. La muerte llenó de dolor a la reina. Solo un consuelo,
un alivio que pudiera dar sentido a su existencia. La idea cristiana de la otra vida. Enrique despertaría los sones de las trompetas apocalípticas para resucitar. El Papa Bonifacio VIII extendió en Francia la bula que por fin legitimaba el matrimonio entre Sancho IV y María de Molina. A ella plógole mucho y dio muchas gracias a Dios porque había acabado toda su demanda que había el rey, su hijo. Mi madre no cabía en su gozo. El matrimonio por fin había sido reconocido por el Papa. Ella supo acallar los rumores sobre la autenticidad de la bula que enseguida circularon por doquier. Poco a poco logró imponer su autoridad. Autoridad de mujer. Los enemigos ya no podían atacar de frente porque las ciudades estaban con ella. Pero mientras doña María defendía los intereses de Castilla, los nobles trataron de apartarla como siempre de su camino. Secuestraron, igual que habían hecho con don Sancho, la voluntad de don Fernando. Y lo consiguieron. Decían las buenas gentes que mayor daño hacían estos hombres trayendo el rey en su poder que lo hicieron en la guerra contra ella. El inexperto don Fernando, como lo había hecho mi padre, se dejó halagar por la hipócrita amabilidad de sus cortesanos, por su falsa complacencia, y consintió el desprecio con el que se trató a nuestra madre. Don Fernando no aceptó que ella participara en los trámites políticos de su boda con doña Constanza, la hija de don Dionís, el rey de Portugal. La infanta doña Isabel compartía las tribulaciones de su madre. Fernando IV pisó fuerte en contra de doña María. Entró de lleno en el juego de aquella nobleza hostil a los intereses de Castilla. Ella, ahogada en pena, preguntó una vez a su hijo: ¿cómo pactas con quien tanto me desama? La traición en la que perseveró el nuevo rey fue la respuesta que siguió alimentando el dolor de doña María de Molina. Fernando fue arrastrado peligrosamente por el padre de su mujer, doña Constanza, y detrás, Aragón, la nobleza y también el Papa. Toda cosa que hizo Bonifacio debe ser revocada y anulada, como de aquel que non fue Papa, ni hizo obra de Papa, ni de cristiano. La bula que legitimaba el matrimonio del rey castellano Sancho IV se convirtió de la noche a la mañana en papel mojado. El Papa Bonifacio VIII, amigo de doña María, había muerto poco después de ser abofeteado y escarnecido por los enviados del rey francés al Palacio Pontificio. Todo iba mal, y Castilla, en plena confrontación civil, perdía territorios en favor de Aragón. El hijo díscolo de María de Molina, mientras, amaba a una mujer que no era la suya. Eres padre del fuego, pariente de la llama, más arde y más se quema aquel que más te ama. Amor, a quien te sigue le quemas cuerpo y alma, destruyeslo del todo como el fuego a la rama.
Don Fernando mantuvo amoríos con Sancha Gil, una influyente doncella de la corte. Enterado don Dionís, el padre de Constanza, pidió le fuera entregada la doncella. Sancha Gil caminó hacia la muerte acompañada por 1000 caballeros. A su lado, don Fernando. Volvió mi hermano don Fernando y no le tembló la voz al decir a su mujer la reina: Constanza, sabed que fui con Sancha Gil hasta la horca. El matrimonio tuvo 2 hijos, Leonor y Alfonso, nietos de mi madre y señora. La historia de doña Sancha es muy bonita, pero yo dudo que sea cierta. De todas formas, hay que tener en cuenta que el amor en la Edad Media pues nunca puede comprenderse, nunca puede intentar comprenderse con la mentalidad actual. El amor y las relaciones sexuales en la Edad Media iban por otros caminos totalmente diferentes. Los reyes perfectamente podían tener su mujer y sus hijos, a los que respetaban profundamente, pero eso no obstaba para que tuvieran pues una serie de amantes con las cuales mantenían unas relaciones estables y de las que tenían hijos que eran perfectamente reconocidos y aceptados por la corte. Hay una serie de bastardos reales que no solamente la corte castellana, en todas las cortes de Europa en ese momento tienen un papel muy importante. Es una situación en la que todo es permisivo para los hombres y en cambio totalmente restrictivo para las mujeres, porque mientras que los reyes o los hombres o los nobles podían tener las relaciones extramatrimoniales que les pareciera conveniente, nada de esto se permitía a las mujeres. Con las mujeres hay una gran preocupación por mantener la pureza de la sangre dentro del linaje. Y sin embargo, las crónicas de los fervientes católicos no reparaban a la hora de hablar y reprobar los harenes poblados de odaliscas, que vigiladas por eunucos, dedicaban su tiempo a la espera de su señor. Pero cada día cobran más adeptos otra realidad, la que sitúa a la mujer de Al-Ándalus como un ser libre, capaz de formarse y desarrollar una actividad intelectual que en algunos casos llegó a equipararse a la del hombre. Al-Ándalus recibió sin quererlo seguramente la influencia de la cultura católica, al igual que los católicos castellanos heredaron costumbres en el campo de la sexualidad, del sometimiento de la mujer al hombre, islámicas. En los grupos sociales privilegiados, lo que no se elegía libremente era desde luego el matrimonio, ni en Al-Ándalus ni en Castilla. La infanta Isabel tampoco decidió el suyo. Madre, le digo adiós para siempre. Ni el nutrido séquito que me acompaña ni la voz cálida de los juglares podrá callar mi dolor. El destino quiere que vaya al lado de mi esposo, don Juan de Bretaña. 26 años, madre, han pasado desde que usted me vio nacer. No podré estar a su lado ahora, cuando la tragedia se cierne sobre nuestras cabezas. Mi aya, María Fernández Coronel, se va conmigo. El dolor y la angustia volvieron a adueñarse de la reina. La historia se repitió. Fernando, su hijo, el rey, murió en Granada, luchando contra los infieles. Los nobles emergieron con más ímpetu que nunca. María, de nuevo, condenada a soportar el peso del gobierno, esta vez como cotutora de su nieto Alfonso, un niño. La experiencia y serenidad, el equilibrio y diplomacia permitieron un último esfuerzo, quizá el mayor, sin sobresaltos ni grandes riesgos. La abuela del niño rey supo conducir el barco hasta el puerto más seguro, anteponiendo siempre la razón de Estado. El legado de esta gran señora, que lo fue en su origen de Toro, que finalmente lo sería de Molina, no cabe duda que se centra en ser referencia constante, y así lo entienden
desde los reyes peninsulares de Portugal y de Aragón, don Jaime y don Dionís, hasta los propios príncipes, don Enrique o don Juan Manuel o el infante don Juan el Tuerto. Siempre fue constante referencia de admiración en los momentos de pugna. Pero lo es sobre todo de autoritas. Tiene una autoritas conseguida con su ejercicio del poder y con su dinámica en la acción. Y sobre todo, yo diría, en ese saber estar como reina. Palabras, muchas. Escritos, de compromiso, pocos. Esto justamente indica el concepto fundamental que ella tiene de la autoridad del Estado. El gran éxito personal de doña María de Molina fue sin duda Castilla, la unidad que preservó contra todo y contra todos. ¿Cuántas veces sus enemigos celebraron su ruina? ¿Cuántos banquetes dieron en honor de su muerte política? Y ella, como el cordero, inocente. ¿Qué no habrá detrás de la vida de esta mujer? ¿Cuál será su verdad? ¿Y la historia? ¿Se habrá olvidado de algo? ¿Qué ha contado y qué ha silenciado? Bueno, a veces pienso en la historia como si ella fuera un sueño. Como ocurre nosotros con los sueños, siempre estamos buscando lo que significan, siempre estamos buscando los detalles que se nos olvidaron. Y yo creo que esa es la postura siempre, aunque a veces no muy consciente, que tenemos en relación a los hechos que están en el tiempo y a que llaman historia. En este caso, la historia de María de Molina y de ese tiempo en que ella ha sido reina, en que ella ha sido una mujer de la política de entonces, en los fines del siglo XIII, lo que queda es siempre la sensación, a veces un poco, como decir, un poco molesta, de que algo nos está escapando, de que algo se nos va, como en los sueños. Entonces todos los intentos, no diré de intentos de recuperar lo que llamamos la verdad histórica, penso, porque eso no se sabe lo que sea. Como todos los absolutos, cuando hablamos de la verdad histórica como si fuera un absoluto, nos damos cuenta que nosotros, que somos los seres más relativos que hay, no podemos de ninguna manera pensar que la historia es algo a que se puede llamar un día una verdad. O sí, se puede llamar una verdad que siempre se está sustituyendo a otra y a otras verdades, como igual que ocurre con los sueños. Porque cada vez que intentamos recordar un sueño, estamos inventando un sueño nuevo. Entonces yo creo que en todos los hechos históricos, yo creo que hay que inventarlos una vez y muchas, reinventarlos, no porque tengamos la esperanza de llegar algún día a la interpretación total y definitiva de lo que ocurrió, pero para hacer más rica la visión que tengamos de los hechos, que al final son esos hechos que nos hacen a nosotros, que nos siguen haciendo a nosotros y que son la materia de nuestros sueños. Hay un hecho cierto que fue justamente el sueño de doña María. Llegar al final de sus días sabiéndose en lo político dueña de Castilla. En lo humano, madre de sus reinos. Pastora de un rebaño heterogéneo y a veces demasiado levantisco. No menos cierto es que ella supo poner rumbo hacia el norte, la mejor dirección de las posibles, y entregar a su nieto unos territorios jurídicamente ordenados. Levantar en definitiva los cimientos
con los que tiempo después los reyes católicos inaugurarían otra edad, la moderna, fue obra suya. No llegó a celebrarlo. Y en Castilla faltó la reina. Doña María de Molina desapareció en julio de 1321. Su actuación impidió un retroceso en la historia de España que los expertos no se atreven a cuantificar en años. Gracias a ella, a su inteligencia y también a los silencios y renuncias que solo una madre puede comprender, los reinos que heredó permanecieron unidos para siempre. María de Molina está en Castilla, en la historia de Castilla.